Estoy muy feliz. Me alegro mucho. Hola, Luis. ¿De más? Está perfecto, ¿eh? Los jóvenes muy contentos, ¿eh? Muy bien, me alegro muchísimo. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes y gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Por encima de todo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Se va? Se va bien. Mi alegría por este encuentro, que va a ser un encuentro en favor de la paz, en favor de la fraternidad de todos, lleno de esperanza que los corazones de los jóvenes llevan dentro, pero que es la esperanza que brota del establo de Belén, donde nace Jesús, salvación, esperanza, luz, paz para todos. Es un encuentro fundamentalmente de oración, de afirmación de Dios. Solo de Dios viene la paz. Solo de Dios viene el amor. Solo de Dios viene la misericordia. Y además, Valencia, la Iglesia en Valencia, la Iglesia en Valencia muestra su capacidad de acogida, de cercanía a todos, vengan de donde vengan. La Iglesia en Valencia muestra sus puertas abiertas para todos, sean como sean, y de la religión que sean, y de la confesión que pertenezcan. Valencia es, la Iglesia en Valencia es para todos, porque cree sencillamente en Jesucristo. La situación en Siria es una llamada para nosotros. It's a call to have the courage of peace and con el hermano Aloís y el cardenal Canizares, gracias por estar aquí. We are very happy here in Valencia to be welcome. Fraternity is the answer that we have to give. Visiting us here in Valencia. Gran esperanza para la humanidad entera, que por ellos se ha entregado enteramente. En sustancia, lo que está aconteciendo en estos momentos en la humanidad entera. Una humanidad desgarrada, rota, bien. Y además, en Valencia, en Navidad. Our answer to the situation in Syria is that we take a decision, especially as Christians, a decision for love and for fraternity, and not for fear and hatred. Sí. Y la decisión la tenemos que tomar aquí, que nosotros como cristianos, nuestra decisión es por fraternidad, no una decisión por miedo. If our heart does not change, there will be no peace. Peace cannot be only negotiations. Peace must start in the human hearts. Y si en nuestro corazón no está la paz, no llegaremos, porque la paz no es solamente una cuestión de negociaciones. La paz debe empezar en nuestros corazones. The fear of the others, the fear of the foreigner is comprehensible. We are in a time where cultures meet and cultures penetrate each other, and this is not easy. Primero quiero decir que el miedo del otro, del extranjero, es comprensible. Estamos en un tiempo de mezcla de culturas, y eso es comprensible, ese miedo. But as Christians we have a responsibility, because we believe that Christ came for all human beings, and we have to make first steps to overcome this fear.
pero como cristianos debemos reaccionar contra ese miedo, porque como cristianos somos los primeros que tenemos que hacer algo. And I hope that this European meeting also will encourage many people to construct for the construction of Europe, that we do not get tired in Europe, to go back to our nationalisms. It's not possible. We need the richness of all the regions in Europe. We need this richness, but together. Este encuentro espero que sea bueno también para la construcción de Europa, que no volvamos a los nacionalismos, sino que necesitamos la riqueza de cada región para construir juntos. Bueno. Y el señor cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, que están. We can start here and now. 15.000 jóvenes de toda Europa, a los que hay que añadir una cantidad similar.